bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy, muchachos, es el desfile cívico en la ciudad de Manta y les quiero compartir eso, así que vayamos a dar un recorrido por lo que es el desfile. No estoy solo, estoy con Nenucci. Viviendo fuera en la ciudad de Manta, tiene bastante tiempo sin venir a visitarla, porque si naciste y creciste aquí, pues esto te ha de recordar bastante.
caballo, muchachos. No sé si es para el tema del maleconazo, que hoy, bueno, la gente de Manta deja la suela pegada en el asfalto, muchachos. Tanto baile hoy. Pensé que estaba grabando, pero no, no estaba grabando. Iba a ser la rumba de esta noche. No sé, déjenme saber en los comentarios si quieren que grabe eso, el tema del maleconazo. Creo que no soy tan nocturno, muchachos, yo soy más de temas diurnos. Por eso no suelo salir tan tarde por ahí, ni tampoco fui al concierto ayer. Aparte que está ocupado, pues igual. No, miren. No sé si ustedes llegaron a hacer uno de esos cuando eran pequeños. Y ando caminando aquí por medio de la calle como si yo estuviera desfilando. Pero bueno, tengo que andar caminando por aquí al lado porque si no les puedo mostrar nada. Cool eso. Sí, estoy viendo estos parqueros, también en todos lados, ¿o qué?
Me acuerdo que cuando niños esa vaina la hacíamos nosotros artesanalmente. La estábamos comprando, la gente se ha puesto muy floja. Tipo los actores burbujas a la gente en la cara. Ah, estos son los docentes. Lo que sí le voy a ser honesto es que está haciendo un calor burro, la cantidad de gente acá, bro. Hay bastante público. Y unidad educativa particular americana. Hay full colegios acá en Malta. Años que yo tengo acá en Malta, yo estoy disfrutando de esto ahora, por el tema que yo, o sea, siempre trabajé en sitios turísticos como restaurantes, siendo mesero, en hoteles, cosas así, y siempre en estos periodos pues obviamente estaba súper full de trabajo y no podía salir a ver este tipo de cosas, pero ya no estoy trabajando en esos sitios y pues en estos periodos aprovecho de salir y grabarles algo para ustedes. Ah, por cierto, suscríbanse al canal, muchachos. Eso me haría muy feliz. Integrada por estudiantes de la Unidad Educativa Jambelí. Así es, la Unidad Educativa Jambelí oferta los niveles educativos, educación inicial, educación general básica y bachillerato en ciencias. Jornada matutina cuenta con 42 docentes. Hacer la pregunta de que si ese era el uniforme que normalmente usaban o es que era solo para la banda, pero no, es el uniforme que usan porque es una academia naval. Me acuerdo que hace un año eso que está allá pues estaba de este lado y pues ahí estaba el alcalde Agustín Intea, muchachos. Aún duele. Afluencia de gente, uy, son mal montados allá arriba en la mata y todo para la tercera. Ah, no, en este no era, dime disculpo, muchacho, en este no era, era el de más adelante. Aquí hay más gente, bro. Thank you.
Bueno, bro, hay gente que se queja del calor, pero este niño encontró la solución perfecta para el calor. Pero chéquenlo. Está disfrutando de su mejor baño para estos tiempos calurosos. Bro, véanlo, bro. Es un niño que va a tener las defensas muy altas y no se va a estar enfermando mucho. Bueno, muchachones, desde acá del Espigón yo me despido. Tengo que ir a buscar a mi familia, los dejé por allá para poder grabarle este video a ustedes. Yo solamente espero, conspiro que a usted le haya gustado este video, que se lo haya disfrutado y que haya visto cómo está la ciudad de Manta en estos momentos con el tema del desfile, que es hermoso. Por cierto, muchachos, YouTube me habilitó en el canal una cuestión que se llama gracias. Con eso es gracias, es como una donación que tú le puedes dar a tu youtuber favorito, a la persona que tú quieras apoyar. Este tema no es que sea a juro, no le estoy diciendo que tenga que ser a juro, pero si quieren apoyar directamente al canal, pues con eso lo pueden hacer. Es muy sencillo, ustedes solamente le dan clic donde dice gracias, ahí le va a aparecer unos valores, que esos valores no los pongo yo, esos los pone YouTube. Y van desde los $2 hasta, creo que hasta $500, algo así. No he visto, obviamente, no pasa nada si no donas, ¿no? Sino que es una manera como más directa de apoyar el canal. Si no, tranquilo, muchachones, solamente ustedes con ver los videos, darle like, compartirlo, dejar su comentario, ya me están ayudando bastante. Y nada, muchachones, me despido. Yo solo espero que les haya gustado el video. Así que, chao, link.